Buenas tardes, presidente Adolfo Valderrama. Buenas tardes, honorables diputados. Primero, agradecerles por su aprobación a mi designación como superintendente del mercado de valores. Mi hoja de vida es mi constancia de servicio y de cumplimiento a los requisitos formales para ocupar tan importante cargo. La superintendencia es un ente que, al regular y supervisar el mercado de valores de Panamá, se convierte en un organismo técnico. Toda mi experiencia laboral ha sido en el mercado de valores, tanto en el sector privado como en el sector público, y como expliqué en la comisión de credenciales, ocupando diversos cargos, los cuales fueron ganados por concurso, tales como comisionada interina, superintendente interina, entre otros. Gracias nuevamente, honorables diputados, por hoy confirmar esa hoja de vida y ratificar mi nombramiento. La Superintendencia del Mercado de Valores, antes Comisión Nacional de Valores, fue creada como organismo autónomo en el año 1999. Es una entidad que tiene por objeto regular y supervisar el mercado de valores de Panamá, siempre con miras a proteger a los inversionistas. Entre las actividades principales del mercado de valores, para mencionarles algunas, tenemos la intermediación del mercado de valores, la asesoría de inversión, la apertura, gestión de cuentas de inversión, cuentas de custodia, la administración de sociedades de inversión, la administración de sistemas de negociación en la bolsa de valores local, entre otras actividades. Con alrededor de 200 emisores registrados, 100 casas de valores, aproximadamente 60 asesores de inversión, 2 administradoras de fondos de pensión y jubilación privados, 2 organizaciones autorreguladas, 30 administradores de inversión, con cerca de 40 mil millones de dólares en transacciones, que agrupa a todas las casas de valores en el año 2014, con una emisión de valores registrados de aproximadamente 2 mil millones de dólares en el 2014, el mercado de valores de la República de Panamá representa uno de los pilares estratégicos más importantes que sostiene nuestro sistema financiero, eje y motor del crecimiento y desarrollo nacional, el cual debe procurar brindar una alternativa segura y eficiente para el financiamiento y expansión de la actividad económica de nuestro país, con miras a proteger a los inversionistas, previniendo prácticas indebidas o el favorecer injustamente a unos frente a otros. Para ello, considero, deben prevalecer 2 pilares importantes. Uno es la independencia de quienes tenemos la autoridad y la toma de decisión. Un trato justo, igualitario para todos los participantes del mercado. Y por otro lado, la transparencia. Transparencia de la información y la documentación sobre los emisores y sobre los intermediarios, a fin de que los inversionistas puedan tomar decisiones de inversión de forma acertada y puedan acceder de manera justa al mercado. Es de todos conocidos que nuestra institución, al igual que el mercado local, ha atravesado por situaciones difíciles y que hay muchos retos y desafíos por delante, pero con la ayuda de Dios y con el excelente equipo de la superintendencia, el cual conozco muy bien, no tengo dudas que conseguiremos los objetivos, pues nuestro recurso humano es nuestro mayor activo. Se reforzará la supervisión, no solo de los intermediarios, sino de los emisores registrados. Se investigará cualquier indicio de violación a la ley del mercado de valores, siguiendo siempre el debido proceso. Cualquier conocimiento de posible delito será remitido al Ministerio Público para su debida atención. Nos esforzaremos para que Panamá logre cumplir con los principios y estándares internacionales y así estar en capacidad de firmar el memorando de entendimiento de la Organización Internacional de Reguladores del Mercado de Valores. Esto con el fin de preservar la reputación de Panamá como centro financiero percibido con estándares internacionales estables, seguros y transparentes. Una vez más, deseo manifestar mi gratitud a la Asamblea Nacional por su aprobación a la designación que se me hace. Para terminar, quiero expresar que haré mi mejor esfuerzo y reiterar que mi gestión estará basada en la ética, honestidad, transparencia e independencia.
Estoy aquí para servir al mercado de valores panameños y a nuestro querido Panamá. Muchas gracias.